Mira, no se mide la vida de un cristiano por si se corta el cabello o no, si bebe Coca-Cola o no, si come esto o come aquello, si viste de esta manera o viste de la otra manera. Mira, yo no estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir de la manera que quiere, comer como quiere, inclusive porque el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y tiene que cuidarlo y conservarlo como un cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Lo que yo estoy diciendo es que el cristianismo no se mide por lo que se ve. Tal vez los hombres midan el cristianismo por lo que se ve, pero Dios mide el cristianismo por lo que los hombres no ven, pero que Dios ve lo que hay en el corazón humano. Yo sé que tú quieres ser un buen cristiano. Estas noches tú has estado viniendo aquí noche tras noche porque quieres ser un buen cristiano. Pero mira, si tú piensas que ser cristiano es solamente pertenecer a una iglesia, bautizarte y parar de hacer esto, parar de hacer aquello, estás completamente equivocado. Si tú piensas que cristianismo es solamente ir a la iglesia una vez por semana, estás completamente equivocado. Aquí lo que Dios está queriendo decir es que Él quiere cambiarte primeramente por dentro. Él quiere arrancarte el corazón de piedra. Él quiere arrancar de ti la naturaleza pecaminosa que te lleva hacia el pecado. Él quiere darte una nueva naturaleza que Él quiera obedecer, que quiera amar al Señor Jesucristo. Ojalá los seres humanos estuviésemos tan preocupados en tener un nuevo corazón como a veces estamos preocupados con la ropa, con el cabello, con las cosas exteriores. Ojalá que los cristianos tengamos conciencia de que cristianismo no es solamente cambiar de la forma exterior de vida. Cristianismo más que todo es cambiar de la orientación interior de la vida. Mahatma Gandhi, el grande líder hindú, un día estudió la doctrina cristiana y después de estudiar toda la doctrina cristiana dijo, mira, la doctrina es perfecta. Yo me volvería un cristiano si no fuese por culpa de la vida de los cristianos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay cristianos que cuando aceptan a Jesús y se bautizan, cambian su manera de vestir, cambian su manera de comer, cambian cosas exteriores, pero no cambian el corazón. Colocan un montón de hojas de higuera para parecer que tienen frutos, pero no hay frutos. Interiormente no hay frutos. ¿Qué piensas tú de un cristiano que el sábado o el domingo está en la iglesia sentado, cantando, alabando el nombre de Dios? Y el lunes está en casa, pegándole a la esposa, insultando palabras feas a los hijos y todos los vecinos escuchando. ¿Qué piensas tú que los vecinos sienten en el corazón cuando ven a ese cristiano que pega a la esposa yendo con la Biblia a la iglesia el sábado como si nada hubiera sucedido? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió en la vida de ese cristiano? ¿Qué piensas tú de un cristiano que pide dinero prestado y no devuelve? ¿Qué piensas tú de un patrón cristiano que explota a sus trabajadores? ¿O de un trabajador cristiano que llega tarde, es honesto, roba, no colabora con el empresario? Mira, querido, cuando el Evangelio llega a tu vida, no puede llegar solamente para cambiar exterioridades. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, luchó contra las exterioridades. A los fariseos les llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque por fuera muy bonito, una fachada blanca, mármol, granito, y por dentro carne podrida. Jesús no soportaba a una persona que sin ser cristiana se esforzaba para parecer que era cristiana. Y mi mayor deseo es que tú esta semana aprendas a ser cristiano de verdad. Que te coloques humildemente en las manos de Dios y le digas, Señor, cambia mi corazón, cambia mi naturaleza.
quiero ser un hombre nuevo, quiero ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen patrón, un buen empleado. No quiero solamente llevar la camiseta del cristianismo, quiero ser un cristiano de verdad. Pero eso tú solo lo serás si le entregas el corazón a Jesús ahora. ¿Quieres levantarte y entregarle tu corazón a Jesús? Que Dios te bendiga.